Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Elden Ring, bienvenidos a este streaming, bienvenidos al vídeo cuando lleguéis, si es que algún día se sube esto. Hoy 20 de abril de 2022, son las 22 horas. Vaya. Esto me ha pasado hoy también, ¿no? He empezado una hora parecida en otro streaming que eran I22 también. Bueno, ¿qué más da? Hey, me dice que estoy desconectado. ¿Cómo que estoy desconectado? Si la consola me dice que estoy transmitiendo. Es un segundito. Que a veces Twitch te dice una cosa, la consola te dice otra. Ya está. No. Mentía Twitch. Vale, vamos a arreglar una cosita que hoy no me he acordado de hacerlo. Vale, no me acuerdo de poner la categoría antes. Claro, y si no pongo la categoría, no me venís San Pedro bendito porque no salgo en la categoría de Twitch. Vale, tengo que cambiarlo cada vez que juego. Vale, estamos en el capítulo número 19. Ah, ya llevamos tiempo, ¿eh? Y llevo 19 capítulos y tengo visos de que esta serie sea todavía más larga, tenga más capítulos que la anterior. Bueno, porque también estamos haciendo cosas diferentes. Bueno, ¿qué? Oye, ¿quieres hacer el favor de ponerte? Ah, vale, no se cambia esto porque estoy en una zona. Vale, porque estoy aquí. Tiki, tiki, tiki. Quería hablar. Quería hablar, no, quería hacer otra cosa. Quería irme por aquí. He visto aquí que está el mapa aquí al lado. Vale, a ver si podemos ir desvelar el mapa este. Hola, Parches, ¿me cuentas algo? Nada, que no me interesa lo que me cuentas. Me cuentas unos rollos que no me van. Vale, quería ver si podía llegar a ese mapa. Vale, en una carrerita así, como quien no quiere la cosa a toda velocidad. Vale, ¿por qué llevo este pedazo de escudo a la espalda? Llevo este pedazo de escudo porque da regeneración de vida. Vale, y esto más el anillo, tengo una regeneración de vida. Uy, debo tener buena regeneración de vida. Vaya, estos gigantes aquí crucificados. Bueno, colgados patas arriba, porque estos no están crucificados. Aquí no hay nadie crucificado. Por cierto, llevo la rueda, llevo el cortapizzas. La madre que te matriculó. A ver, ¿dónde está el...? Todavía no lo he probado. Lo tengo a nivel 5. No lo puedo... Uy, mira lo que hay aquí. No le he podido subir más. Vamos a probar. Bueno, mete buenos leños. Un poco lento para mi gusto, ¿eh? Vale, y esto hace... Y el ataque especial. Vale. Se debe meter bastante... Supongo que meteré bastante hemorragia. Vale, ¿dónde está? Vale, el mapa está aquí. Igual me he venido un poco lejos, ¿eh? Ah, mira lo que tenemos aquí. Vamos a ver si nos hemos colocado más o menos bien. Para cuando llegue. Que está en casa el demonio, ¿eh? Estos bichos siempre tardan. Lucas, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas, como bien dices. Bueno, un segundito, que estoy esperando a ver si cazo a este bicho de aquí. Antes de seguir explorando. Oye, cada día que juego con un arma diferente, ¿eh? Así como voy a aprender a jugar a este juego. No me puedo creer que lo haya cazado. Vale. Ceniza de guerra de punta en blanco. Ay, no me puedo creer que me haya salido a la primera. A ver, inventario. Ceniza de guerra. ¿Dónde están las cenizas de guerra? Aquí, de punta en blanco. Es de arco, o sea que... Disparo en contado. A ver. David, flecha. Hostia, esto persigue a los objetivos. Tócate los pies, a ver, ¿qué hace de punta en blanco? Una potente habilidad de arquero en la que se utiliza un arco grande en posición oblicua. Prepara el arco, enrosca la cuerda para disparar una imponente flecha que puede atravesar a los enemigos. Anda, esto es para arcos grandes. Vale. En arcos ligeros y largos. Esto puede ser interesante, una flecha que persigue a los enemigos. Puede ser interesante, ¿eh? Vale, vamos a por el... Es que venía aquí por el mapa y ya me he encontrado al gusano ese. Voy a cortar pizza con este cortapizza. Venga. Hombre, claro. Oye, una pizza.
Hostia, hace mucho que no como pizzas. Y menos que no, claro, ahora no tengo horno en casa. Ahora ya no, antes las hacía. Vale, míralo, está ahí abajo. Antes me hacía yo mis pizzas. Bueno, que más que pizza eran cocas, ¿no? Porque a mí no me gusta el queso. Y hacía una pizza sin queso. Vale, la ponía ahí un sofrito. Le hacía una masa de pan muy bonita. Y lo que hacía, a ver. Quiero este mapa, quiero este mapa. Uf, espera, vamos a probar el cortapizza. Madre. Vale, no le he metido hemorragias ni nada. A ver. Esto lo he hecho por la umbra piedra de forja. Porque sabía que me iba a soltar una umbra piedra de forja. A ver. Vale. Vale, ya tenemos el mapa. Perfecto. Perfecto. Vale, ya tenemos el mapa. Ya nos podemos volver. Vale, vamos a volver donde lo dejamos. Vale, en la iglesia de los penados. ¡Ey, Psycho! ¿Qué tal? Lo que persigue. ¿Y la mozzarella? No. Yo me hacía. A ver, es que a mí no me gusta el queso. No me gusta ningún queso. Yo soy un tío muy raro. Yo como de todo. Pero hay cosas que son muy comunes, que a la gente le gustan, que a mí no me gustan. Y el queso es una. Y mira que lo he intentado. La leche tampoco me gusta. Normalmente los lácteos y sus derivados no me suelen gustar. No te caigas. Bueno, sí, cáete. Cáete, le damos con el cortapizza. Bueno, no me acaba de convencer mucho el cortapizzas este. De momento, claro, también lo tengo a nivel bajo, ¿eh? Lo tengo a nivel 5 porque no tenía mejores umbrapiedras. Vale, aquí había visto. Vamos a empezar a explorar. Aquí había visto que había unos perricos. Muy bonitos. Así que vamos a darles matarile. Y bueno, pues yo me hacía las pizzas, hacía la base de pan, me la hacía yo, no la compraba, yo me hacía mi propia base de pan. Yo sé hacer pan, durante 2 años me hice yo mi propio pan. Estuve haciéndome mi pan cada día, yo hacía pan para varios días. Y nada que ver, yo te aseguro que no tiene nada que ver con el que compras, ¿eh? Te dura más días fresco, no se enmohece. Tarda un montón de días en enmohecerse. No es que no se enmohezca, al final se acaba enmohiciendo. Eso sí, siempre y cuando lo hagas con tu levadura hecha por ti. Porque yo me hacía mi propia levadura. Lo que se llama masa madre. Vale, huesos finos de bestia. Vale, siempre. Y he probado hasta hacer queso, aunque no me guste. También se hace queso fresco. Aunque ahora es muy. El queso fresco es difícil de hacer. Porque necesitas leche, para que el queso fresco sea bueno, necesitas leche de vaca de verdad. Porque la leche de vaca que nos venden, la que te venden en los bricks, es leche de vaca esterilizada. Vale, por lo tanto, todos los bichitos, digamos, que son saludables y aparte que intervienen en este tipo de cosas, no están. Están muertos. Porque lo han esterilizado. Míralo. Y porque esterilizar es eso, es matarlo todo. Nada que ver con la pasteurización. La pasteurización es una cosa y la esterilización es otra, ¿eh? Vale, 500, le acabo de hacer 535 de daño. ¿Qué quieres? Pero... No, sí, hasta que... ¡Oh, un perro, mierda! Joder, me va a fastidiar el dichoso perruco. A ver, la vida a qué velocidad se repone. ¡Hostia, que está detrás mía! Ahí es donde más daño se le hace, supongo. No, me va a matar. No. Ah, vale, queda para atrás, menos mal. Bueno, no me va a matar. He hecho un poco el indie y me matan por ello. Vale, empezamos bien. Madre mía, la defensa siempre.
Acá en mi país venden la leche sabor a chocolate y fresa. Madre mía, la de fresa siempre compro de esas unas 3 bolsas, joder. En serio, ojalá supiera hacer esas cosas, pero si eso no es nada difícil. Parece que es muy difícil, pero es muy fácil, hombre. Bueno, claro, siempre es más fácil cuando ya sabes hacer las cosas, siempre es siempre, ay, leña. Todo parece más fácil siempre, ¿no? Pero no te creas, yo el queso lo hice una vez y a mí no me acabo. Como a mí no me gusta, lo hice por. Le hacemos muy poco daño, ¿verdad? Ah, porque la tengo en una mano. Vale, estaba pensando. Estaba pensando, ¿por qué le hago tan poco daño si este arma. Si este arma pega? ¡Mira qué cabrón! Pues. Oye, igual estos bichos son resistentes al tipo de daño que hace este arma. Mierda. Oh, encima me envenena. Hostia, tócate los pies. O sea, claro, eres una serpiente con patas. ¡Adiós! Hostia, encima me ha envenenado. ¿Qué daño hace el cortapisas? ¿Qué tipo de daño? Hace daño. ¿Y por qué no lo puedo utilizar? Ay, ya sé por qué no lo puedo utilizar. Mira, fijaos el veneno, mirad, con la regeneración de vida que tengo, mirad el veneno. Vale, se ve mejor, se verá mejor, se verá mejor aquí. Mirad los puntos de vida. Vale, baja el veneno, baja muy, muy despacio, sube un poco, baja. Vale, pues eso es por la regeneración que tenemos. Al final me acabaría matando, pero vamos, que se ralentiza mucho. Vale, ¿por qué no puedo manejar el cortapisas? Destreza 18, porque me falta un. Vale, no lo puedo. Vale, por eso hago tan poco daño. Espera, voy a curarme el veneno antes de que me mate. Claro, porque te llevaba activada la runa de Godric y tenía. Y me mejoraba las habilidades. Por eso podía manejar el cortapisas. Claro, pues me falta un punto. Me falta un punto de destreza. Bueno, nada, pues vamos a cambiar. A ver, arma de fuego. Arma de fuego. Vamos a usar un rato mi querida amiga la alabarda. O esta. Yo no sé al final cuál mete más, ¿eh? No, la alabarda. Hostia, la alabarda es muy. Joder. Madre, qué diferencia la alabarda en daño a las demás. 500, 632. 600. Hace 670. Fijaos, la alabarda es una barbaridad. 600, 500, 670 de daño. Madre mía, sin pensar. Sin pensar en absoluto. A la barda power. Vale. Espera. Vamos a ver, notar ahora la diferencia. Vamos a reiniciar la zona y vamos a empezar. Espero, vamos a intentar no morir. Sí, hacer queso fresco es fácil. No, sí, es como la cuajada, es un proceso que no es difícil. Pero necesitas tener. Claro, eso ya depende de la legislación de cada país, ¿no? Aquí no se permite vender la leche de vaca fresca, o conoces a alguien, o no la vas a conseguir. Aquí, por ejemplo, es muy difícil conseguir leche fresca de vaca. Leche fresca de verdad, que no haya pasado por ningún proceso. Yo, por ejemplo, yo la puedo conseguir porque yo tengo familia que tiene vacas, que tiene granja. Bueno, tiene una granja chiquitita, que tienen, ahora tienen 3 o 4 vacas, que son ya personas mayores. Pero sí, vamos, no tiene nada, pero no tiene nada que ver las cosas que puedes hacer. Porque la leche que nos venden se le saca. Se le saca una parte de la grasa. Para hacer mantequilla, para hacer ese tipo de cosas. La madre que te matriculó. Cómo odio estos santos bichos, ¿eh? No, mierda, joder, no me ha dado tiempo a rodarme. Me mato otra vez, de verdad. Sí, me mato otra vez.
Tengo que practicar contra estos bichos. Empiezo muriendo mucho, ¿eh? Aquí lo bueno, no importa si estás en ciudad o pueblo, siempre hay gente que te vende, ¿ves? Claro, aquí estas cosas en Europa, esto no te lo permiten. Aquí lo industrializan todo. Con la excusa de la salud y todas estas cosas, lo han industrializado todo y han matado toda la artesanía, la gente que se hacía sus quesos y te los vendía y este tipo de cosas, eso lo han ilegalizado todo. En ese aspecto, vosotros en Latinoamérica tenéis mucha suerte. Porque aquí te exigen, por ejemplo, para hacer ciertas cosas, te exigen, vamos, una serie de procesos que eso solo lo puede hacer alguien, solo puedes hacer a nivel industrial. Claro, así matan, digamos, matan la artesanía. Lo que eran los quesos artesanos y todo esto, mucho de eso se mata. ¡Ay! ¡Hostia! Joder. Estaba rascando la nariz. Ahí no me acordaba de este señor. Vale. Pero bueno, esto aquí ya es de hace muchos años, ¿eh? Este tipo de menesteres. Me da la impresión de que ruedo muy lento, ¿eh? Ese es su punto vulnerable, ¿eh? Joder. Oye, pues de verdad que... Oye, me cago en mi mato. Oye, que la había dado, ¿eh? Esos enemigos son súper molestos, ¿eh? Luego voy a ver cómo se hace spoiler. Me olvido y no lo hago. Sí, lo tengo descargado. Sí, hola, Snickers, buenas noches. Lo he descargado, ya lo descargué. El día que me lo dijisteis, si os hago caso, aunque os parezca que no, os hago caso, ¿eh? Lo tengo descargado. Ahí está. Tengo un día que lo pille con ganas, lo probaré. Y yo os diré a ver qué me parece. Pero bueno, como sigan el Elden Ring así, descubriendo zonas que no había visto en mi primera run, que en esta zona no estuve. De esta zona me la salté por completo. Ahí. Que se nota que no paran de matarme. A ver, dicho, joder, son estas vírgenes son un horror, ¿eh? Vale. Quiero coger mi dinero. Y siempre me coge, ¿eh? Mierda, ¿me mata? Sí, me mata, mierda. Sí, es cierto, sí. Así, ahora que lo dices, sí. Sí que me te recuerdo ese Yharnam. Es que, sí. Claro, tú no lo viste cuando lo cogí antes. Es que tiene este escudo. Ya os digo yo que es un guiño del adjudicador. Lo que pasa es que le han cambiado el dibujo, pero repone, tiene, lo llevo puesto porque repone, oye, ¿qué voy? ¿En Fat Roll? Claro, ya me parecía a mí. Que me cago en mi manto. Porque repone, claro, ya decía yo, porque repone vida. ¿Vale? Tiene regeneración de vida. Es que cuando lo he visto... Ahora si me preguntáis dónde lo encontré, ya no me acuerdo. Eso no me lo preguntéis. Cuando lo he visto, he dicho, hostia, joder, es el escudo del adjudicador. Joder, yo lo llevaba siempre en el Demon's Souls, lo llevaba siempre por el tema de la regeneración de vida. Ayudaba mucho en la zona esta del veneno. Joder, ayudaba un montón. Eso más el anillo de regeneración de vida. Uf, iba de cine. Quiero mi dinero. Vale, cuidado ahora. Vale, estos bichos son un asco, ¿eh? Yo os lo digo, para mí son de los peores enemigos que hay, ¿eh? Porque además tienen un montón de combos súper molestos. Como esa cadena de...
que joder, que son difíciles de esquivar, cojones. A mí a veces me parecen bosses esto, ¿eh? Este tipo de enemigos intermedios. Vale, mierda, acabo de perder su vulnerabilidad. Ya está muerta, vale, vale, vale. Joder, la primera vez que la mato un rato. Oye, no me vengas tú a molestar, perro del infierno. Vale, ¿dónde estábamos? ¿Podrías probarlo? Sí, sí, lo probaré un... No, no, Snickers, lo probaré un día. No, no, lo voy a probar. Claro que lo voy a probar, hombre. A ver, por lo menos un día lo probaré a ver qué tal, a ver qué me parece. Vale, a ver, podemos... A ver, tejados. Vale, por aquí. Igual podríamos... No, por este lado no, de aquí en allí nos llegamos saltando. Vale, podemos ir por aquí, por esta zona. Pero quiero primero ir por aquí. Sí que hace un estilo a Yharnam, ¿eh? Bueno, salvando las diferencias, ¿eh? Pero bueno, es que es normal, es que, joder, al final usan la misma fórmula siempre. Mira, coño, usan siempre la misma piedra de forja 6, vale, usan siempre la misma fórmula. ¿Cómo no se van a aparecer las cosas? A ver. Vale, y esto por aquí. Bueno, ya empezamos, mira, ya empezamos vírgenes de estas por todos lados, esto es un mal augurio. Bueno, hombre, seguro que en algún momento fue un pueblo muy bonito, ¿eh? Donde hacían queso y pan muy rico. ¡Ey, que se me escapa! ¡Mierda! Bueno, pues ahí voy, detrás. A ver dónde me metió. Vale. Mierda, joder. ¿Veis? Si esto siempre es una trampa. ¿Por dónde salgo yo de aquí? Por aquí, ¿no? Mierda. La avaricia rompe el saco. Oye, ¿qué me ha dado que mereciera la pena morir por ello? Estos son asesinos. Estos se llaman asesinos de augurios. Se llaman, porque me encontré el traje por ahí. Hey, Jordaco, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre. El. No, no, pero el Snickers, el Hell Day lo probaré, ¿eh? Un día haré un directo con él. A ver qué tal, a ver si me gusta, si me gustan las mecánicas, si me convence el juego. Joder. Otra vez esta pesadilla. A ver. Mierda. Vale. Vale, ahora vienen los perros. Joder, con el perro de básquet. Fijaos qué duros son. Aquí los enemigos ya empiezan a ser sacos de vida, ¿eh? Aquí ya se va notando. Ya estamos aproximadamente en la mitad. Ahora mismo estoy en la mitad del juego, madre. Llevo 19 capítulos ya. La otra vez lo hice en 30 capítulos, en 31, ¿eh? Claro, la otra vez exploré todavía menos. Vale, me han matado ahí abajo. Claro, si voy por aquí me voy a encontrar con la dichosa virgen pesada. Vale, vamos a pasar de ella. Venga. Vale, y me han matado aquí. Vale, mi dinero se ha caído en este lado, claro. Pero hay uno que me tira veneno. Vale, que habría que deshacerse de él. Que creo que es este señor. Bueno, si es que le doy algún día. Me da una rabia tener que gastar, con lo caras que son las flechas, tener que gastar... Mira, esto es una cosa que está muy mal hecha en el juego, fijaos. Enemigo caminando y no eres capaz de darle con una flecha. O sea, esto es una cosa que se dejen de parchar chorradas y arreglen esto. Porque a veces se ponen a parchar tonterías que dices tú, pero bueno, ¿y esto qué? Que si este hechizo un pelín más rápido, oye, arregla que las flechas funcionen bien. Que le puedas dar un enemigo cuando va caminando despacito. Bueno, otra cosa es que vaya caminando de lado, pero eso... A mí eso me parece irritante. ¿Esta flecha? Me parece irritante. Esto parece como en el Dark Souls con la ballesta que fallabas un mogollón de disparos. Esto es lo mismo. Parece como si hubieran... ¡Ay, coño! Está pensando, ¿dónde está el elemento que me tira el veneno? La verdad, yo os digo que el arco... Yo, como siempre, lo encuentro muy útil. Vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi sucio dinero? Mi sucio dinero manchado de ponzoñas tiene que estar por aquí. Me lo marca aquí delante, pero no lo veo. Bueno, ¿qué más da? Ah, coño, que hay otro enemigo aquí. Por cierto, ¿qué talismanes llevo equipados? Vale, este, vale. Vale, y tenemos ese petardo.
Vale, ¿dónde está mi dinero? Mi dinero me lo marca aquí delante, pero no lo veo. Lo marca ahí. Ah, que me han matado en aquel callejón. Creía que me habían matado en este. Bueno, por suerte tiene poca vida, ¿eh? Bueno, pues este no era un saco de vida o eso, hago mucho daño. Vale. Que creo que no va a ser eso. Vale, gran machete de asesino de augurios. Bueno, mira, vamos a echarle un ojo. Bueno, puede ser una posible arma, ¿eh? Para probar, ¿dónde está el gran machete este? Gran machete de asesino de augurios. ¿Dónde está? Tiene que ser un arma bestia de estas. Pues, coño, que no lo veo. No, en las dagas no puede estar, a ver. Gran machete tiene que estar con las espadas grandes. Oye, ¿os podéis creer que no lo veo? Aquí. Vale. Gran hacha hace hemorragia. Vale, requiere D&D, fuerza y destreza 12. Vale, los horrorosos cuernos pueden provocar hemorragias, lo cual baña de un intenso color rojo el caos que causan. Hoja enorme y repugnante machete está compuesta por cuernos amputados de augurios. Arma masacradora empuñada por bueno, nada, no, la verdad es que no, al nivel de lore no nos cuenta absolutamente nada. Vale, ahí está mi sucio dinero. Vale, pero es que claro, para explorar esta zona hay que hacer... Hay que intentar hacerlo medianamente bien. Si empiezo a pegar saltitos por ahí, luego al final no voy a... Eso, coge la grasa, coge esto que no vale para nada. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Y quiénes son estos señores que están aquí tan tiernamente esperando que los mate? Estoy enamorado de mí, la verdad. Iba a coger... ¡No! Vaya, ahí me acaba de dejar vendidísimo, ¿eh? Vale, viendo el panorama que... ¡Me cago en la...! Ahora. ¡No! ¿Pero cómo fallas eso? Me cago en las dichosas vírgenes estas. Espera, corre. Vamos a intentar un truco sucio. Escóndete aquí. A ver si puede pasar. No puedes pasar por aquí. Eres muy grande. Pues espero, joder, ya veréis a qué pasa. Ven aquí. No, pero tampoco le doy. No sé si le puedo dar. Cuando se maree. Si yo hago eso, me mareo. ¡No! Bueno, por suerte no me va a matar porque tengo mucha, me ha pillado con mucha vida. Madre clase. La forma de hacerles daño es cuando tienen abierta la panza. Como ahora. Ahora. ¿Veis que le hacemos mucho más daño? Vale. Joder, esto tiene trampa siempre, ¿eh? Mira, fijaos, ¿eh? Con qué ansia pega, ¿eh? Vale. Nada, venga, marearse. Son odiosos estos bichos, ¿eh? ¡No! No. Vale, ahora, vale, saca la boca. Ahí se le podía haber pegado, ¿eh? Joder, casi pico y caigo otra vez en lo mismo, ¿eh? No, que aquí no le doy. Me estoy acordando de que esto... De que hay un jefe que son dos de estas. Dos o tres, no me acuerdo ya. Menudo infierno de jefe, por Dios. No recuerdo cuántas veces me mató cuando le vi. Vale. A ver. Claro, supongo que por aquí podemos volver atrás. Prueba lo de las flechas que siguen. Ah, sí, vale, luego lo pruebo. Hola, Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Luego probamos lo de las flechas que siguen, es verdad. Pero por aquí. Supongo que volvemos a la zona inicial, ¿no? Ah, mira, un perrito. Ven aquí, perrito. Vale. Flecha de fuego. Vale, ¿quién me ha tirado? ¿Quién? Me cago en la... Si es que no hago más que cobrar. Vale. Sí, esta es la zona inicial, ¿eh? Que ahí, a ver, aquí tiene que haber una virgen de estas.
Una vez que las matamos, no vuelven a salir. En cuanto me maten y vuelvo una gracia, pongo lo de la flecha esa. ¿De verdad que este tío tira los botes más lejos que mi arco las flechas? Porque es que no me lo acabo de creer, ¿eh? Vale. Esto parece que tengo el... ¿Te parece que tengo el arco a nivel 1? O a nivel 0. Ya estamos, vale. Vale, vamos ahí con mi escudo del adjudicador reponiéndome vida. Ah, entonces, mira, entonces las... ¿No vuelven a salir estas señoras? Una vez que las matas. A ver. Porque aquí no salió una virgen de estas hace un momento. ¿O la he matado y hemos seguido? No, no, no la he matado y hemos seguido. No, 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 no. Vale. Tenemos aquí este buen caballerete. Vale, entonces podríamos ir por ahí arriba, dejarnos caer, saltar aquí, de aquí a aquí. Y ver que hay, ver a dónde vamos por ahí arriba. Exploración minuciosa, no como hice mi primera run. Que yo creí que fui minucioso y fui un chapuzas. Vale, por aquí. Vale, lo primero vamos a... No quiero pelear con ese con este bicho ahí arriba, con esa culebra. Venga, ven para acá. Ven aquí si está... Mira qué gracioso cómo va con el escudico. No, que vamos a tener que pelear ahí arriba por narices porque no va a querer bajar. Va a resultar que es la única serpiente lista de todo el castillo. Ven aquí. Qué graciosa con esas patas, ¿eh? Las serpientes no tienen patas. No sé si alguien se lo explicó a... Oye, ¿os habéis fijado qué arma lleva? No me preguntéis cómo acabo de hacer esto. Mira, me acaba de dejar algo en el suelo. Seguro que es su arma. Me cago en la leña, lo voy a perder. A ver. No tenía un arma con pinta chula, ¿eh? Vale, runa. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, allí hay culebrillas. Bueno, esta zona es un poco más... Parecía más grande, ¿eh? Bueno, por lo menos el exterior. Vale, estos no nos han dejado nada. Es gente... Es gente de mal vivir que te van a dejar. Vale, no hay escaleras a la vista. Ningún sitio donde se pueda hacer parkour. Vale, todos los conduce a esa plaza y a esta parte de aquí abajo. Eso, quería probar si me podía poner de pie aquí. Vale, vamos abajo. Vamos a la zona de abajo donde hemos matado a la culebrilla. A ver qué es lo que nos ha dejado. A ver si nos ha dejado su arma. Voy a ser positivo. Voy a ser positivo y creo que sí nos habrá... Coño, ¿dónde se ha caído la culebra? Ah, ahí. Ah, mira, que podemos ir por ahí dentro por esa celda. ¿Se ha caído aquí? No. Oye, juraría que lo había visto aquí. A ver, ¿dónde hemos peleado con la culebra? Ahí, ¿verdad? Se ha caído entonces por este lado. Coño. Mira, desde ahí me puedo dejar caer ahí un objeto. Espera, vamos otra vez para arriba. Joder. Bueno, vamos a primero explorar aquí, ya que estamos abajo. Oye, yo juraría que lo de la serpiente se cayó aquí al suelo. Igual no nos dejó nada y lo que he visto es ese objeto. En esta zona, a la izquierda, hay dos caminos. Puedes revisar ambos. Tenían bracitos y fueron perdiendo, según... Sí, en la evolución. Estos fueron evolucionando. Ahí. Sello nuevo. Sello del árbol áureo. ¿Qué es esto, el sello? ¿Qué es? ¿Un talismán? ¿Qué pide? Hostia, 40 de fe, solo. Vale, encantamiento 60. Oye, ¿os podéis creer que es más potente este? Aunque el círculo se haya destruido, el árbol áureo haya perdido su antiguo esplendor, la gente sigue buscando respuestas en la fe. Claro, hombre, el sello sagrado decorado, pum, 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 pum. Vale. No tiene ninguna habilidad. Si el arma que llevas en otra, no. ¿Os podéis creer que tiene más potencia este, el que llevamos de inicio? Encantamiento 123, encantamiento 60. Este, bueno, todavía. Pero, joder, que tiene un nivel de encantamiento muy bajo. Espera, ¿esto? Tú no serás un muro secreto, ¿no? No. Vale, vamos a ver si cogemos el objetillo ese. Vale, por aquí no hay nada. Aparentemente no hay nada más. Esto siempre es... Mira qué sitio hay por aquí, mira. Aparentemente siempre parece que no hay que no en estos juegos. No hay camino. Y cuando te das cuenta... Coño, dices tú, hostia, no había visto ese callejón. Que resulta que tiene una puerta, que casi un pasadizo que casi no se ve. Me encanta el píxel de la muerte. Que les pegues un golpe y se quedan con... Joder, ¿cuántos enemigos se quedan aquí con el píxel de la muerte? Esto es una exageración, ¿eh? En este juego.
Yo creo que al final les haces un porcentaje de daño, no les haces el daño total. Vale, ¿y por aquí qué hay? Esto tiene muy mala espina, ¿eh? Claro, ¿qué tengo? ¿Que saltar ahí y luego de allí a allí? Llevo mucho dinero para hacer esta tontería. Vale. Coño, hay camino por ahí. ¿Cómo se va ahí? ¿Cómo se va a esta zona? Por el tejado. Estoy empezando a odiar el parkour, ¿eh? Vale, a ver. Claro, es que tengo que saltar ahí, de ahí a allí. Yo creo que ahí no se llega. No, y aquí no podemos coger el caballo. No, no sé, tiene que haber otra manera de llegar. Veo el salto demasiado. Por lo menos desde la perspectiva esta lo veo demasiado alto. Este objeto hay que ir coger, es que hay que cogerlo, ¿eh? Vale, la virgen esta que hemos matado aquí. Espera, por aquí. Por aquí no hay nada. Nada de nada. Pues nada, vamos a coger ese objeto y ya seguimos explorando por aquí. Mira, porque además tenemos aquí para abrir esta puerta. Ahora la abriremos, también la vamos a abrir. Pero vamos antes a por el objeto ese que me dejó ahí atrás. Oye, mirad. Un poltergeist en el del ring. Este barril flota solo en el aire. Este trozo de barril. Ya no me gusta el juego. De la gravedad no está bien representada. Vale, ¿por dónde había que saltar? Espera, ¿por dónde habría que saltar para coger ese objeto? Anda, mira dónde. Mira, a ver, allí, está en aquel tejado. Vale, o sea que tendríamos que ir por allí. Vale. ¿Llegaremos si salto desde aquí? Supongo que sí, ¿no? Sí. Vale, vale, allí veo el objeto. Vale, vamos por aquí. Ah, mira, mira dónde ha quedado el objeto de la serpiente. No me fastidies. Ha quedado flotando ahí en el aire. Hombre, por Dios. ¿De verdad? Vale, esto vamos por aquí. Vale, hacemos como Santa Claus. Saltamos a la chimenea. Y veo que hay más camino. Joder, hay más camino por aquí, ¿eh? Cago en la leña. Como odio cuando vas a buscar una cosa y te encuentras con otra. Vale, por aquí podemos seguir, ¿eh? ¿Llegaremos? Sí. Mierda. Llegaremos para caerme. Mira, encima el tío. Mira, dices, ha venido arriba, ¿eh? Venía. Viene. ¿Quién me está tirando? ¿Dónde está el que me tira cosas? La serpiente se ha venido arriba, ¿eh? Ha saltado en. Espera, esto se romperá. Vale, sigo sin poder coger el objeto. Bueno, hay que darse la vuelta, Lenny. Vale, por aquí podríamos saltar a ese lado también, desde aquel tejado. Joder. Esto son mil posibilidades. Estos tejados. Esto es un laberinto. Mira dónde está el mamón. Esto es un laberinto de tejados, eh. Venga, muérase, por favor. Si es tan amable, tendría que empezar a usar las ballestas para economizar. No tengo ninguna ballesta mejorada, ahora que lo pienso. Vale, estábamos en que iba a coger ese objeto de ahí abajo, ¿no? Sí, era aquí, ¿no? ¿Era aquí? Sí, porque he saltado a los Santa Claus. Vale. Vale. Vamos a ver qué grandísimo objeto. Bueno, piedra de forja. Bueno, por lo menos es una piedra de forja. Vale, y ahora he visto que se puede ir por el otro tejado. Madre mía, esto va a ser una locura. Tanto tejadito. Por aquí. Por aquí no, tengo que salir por el otro lado. No me queda más remedio. No hay una escalera para subir. Tiene un brazo. Tenían. La evolución es así de cruel. Les quitó los brazos para que se pudieran arrastrar. Hey, mira lo que hay aquí. No, no hay nada. Vale. Para que se pudiesen arrastrar. La serpiente es un. Para la serpiente, para el hombre, siempre representa algo malo, ¿eh? Fijaos que en la Biblia representa el mal. Representa la tentación, ¿no? La serpiente intenta engañar a Adán y Eva. Y la serpiente. Se usa también como símbolo de veneno, de. La serpiente da miedo. Porque es un depredador nuestro. Bueno, un depredador es algo que nos puede matar. Claro, esas cosas calan mucho en la psique humana. Es como las arañas. Fijaos que la de las arañas, que. Es raro, este es creo que es el primer juego de rol al que juego. Tipo RPG.
que no tiene arañas. Este juego no tiene arañas, es increíble. Me he quedado traumatizado. Digo, ¿pero qué juego es este que no tiene arañas? Vale. Yo creo que aquí hay demasiada altura para dejarme caer. Vamos por la zona que hemos visto antes. Vale. ¡Epa! Oye, el fuego nos quema. Sí, sí, nos quema. Vale, vamos a ir por esta zona. Luego ya habrá tiempo de explorar tejados y explorar más cosas. Ya más o menos le hemos echado un vistazo. Ya sabemos que hay más caminos por ahí, que hay caminos alternativos. Vamos a echar un ojo. Vamos a ir un poco al obvio, para no liarnos mucho. Ese objeto es muy importante. No hay objeto que no sea importante, Lucas, ya lo sabes. Hay que llevar... Me cago en la leña otra de estas. Vale, a ver. Hay una escalera por allí. Vale. Oye, ¿esta que está para dar miedo? Joder, oye, me ha acojonado, ¿eh? Y no se mueve. Oye, me ha acojonado cuando la he visto, ¿eh? Ah, vale, ya me parecía a mí. Vale. Vale. Aún no lo he matado con el mango de la alabarda, ¿eh? Vale, esto se rompe. No. O sea que vamos a tener que salir por aquí. Vale, medallón de ámbar carmesí. Esto se supone que nos aumenta la cantidad de vida. ¿Cuánto nos aumenta la cantidad de vida esto? Pasamos de 1581. Nos aumenta 100 la vida. O sea, eso vendría a ser como 4 niveles, más o menos, ¿no? Bueno. Vale, está pensando... ¿A qué serán débiles estos bichos? A ver, esto no tiene pinta de hemorragia ni nada de esto. La flecha embrujada. Soporífero, esto tampoco. Vamos a probar flecha dorada. Y flecha embrujada. A ver qué tal. A ver, flecha dorada, 141 de daño. Vale, ¿y la otra? 147, la verdad. La verdad es que no merece mucho la pena, ¿eh? Estas flechas, la verdad, son bastante mierda, ¿eh? Por lo menos el daño que le hacemos a los enemigos al no poder imbuir los arcos en un efecto, ¿vale? El efecto se queda un poquito... Bueno, a ver si se está quieto un rato y le podemos dar un disparo fuerte con una flecha de estas, a ver si la diferencia de daño es muy grande. Bueno, ¿de verdad que te tienes que mover justo cuando te voy a dar? No me fastidies. ¡340! Bueno, por lo menos, pero bueno, nos vamos a gastar todo el maná aquí. Mira dónde se ha quedado la pobre flecha. Bueno, ¿qué? Bueno, penséis que me voy a quedar aquí. Mira dónde le he clavado la flecha. No, que le he puesto la antena de la tele. No penséis que me voy a quedar aquí. Me voy a pirar como está mandado, ¿eh? Fragmento de cristal. Y nos vamos corriendo de aquí. Una vez que la matemos. Bueno, mejor que se quede ya sola ahí. Estos hombres muelle. Son... Nada. Mira cómo se cubren, ¿eh? Bueno, hasta que no me los conozca, voy a cobrar como está mandado. No se abre por este lado, muy bien. Vale, bueno, ya tenemos parkour para este lado. Uy, hay un aro. Uy. A ver, ¿y este lado? Podemos ir por los dos lados. Acabo de hacer el gilipollas. Ay. Vale. A ver, este lo podremos matar. Por lo menos de un impacto. Oye, tiene muchísima vida, ¿eh? Mira que hacemos daño con la alabarda. Piedra de forja 4.
Bueno, por las piedras de forja, esta zona tampoco debería ser de una dificultad súper elevada. Más o menos es al nivel que llevamos las armas. Coágulo de albináurico. Esto hacía mucho que no nos lo encontrábamos, ¿eh? ¿Por qué hay coágulos de albináuricos aquí? Vale, y aquí tenemos algo. Sí, una muerte cierta. Vale. Esas, a ver. Espera, cuidado. Esto es una trampa. Esto ya me lo claro, esto lo sé porque ya he jugado este juego. Y a estos los hay que matar, porque estos si no gritan y te atraen enemigos. Pero vamos a poner las flechas que tienen que ser veneno y flechas normales. ¿Dónde están las flechas normales? Por eso no he caído en esta trampa, porque si no esto, porque esto es una trampa. Vale. Estos señores gritan mucho, son muy escandalosos. Vale. Y claro, y al gritar nos echarían encima. Mira qué de ellos hay. A más enemigos seguramente. Lo que pasa es que estos no sé si gritarán, los que yo he visto sí. Los que vi más adelante, sí. ¿De verdad que no? ¿De verdad? ¿De verdad? Eso. Vale, ¿hay más? No. Ah, son albináuricos. Claro, estos señores son albináuricos. Es verdad. Ah, pues estos no gritan. Ah, igual estos solo me callan encima. Mira, está como... Oye, está, ¿os habéis fijado que estaba como atado? Con un yugo. Ah, pues estos no gritan. Los que yo había visto gritaban. Eso, intenta ambos lados. Es el de la derecha, te puedes tirar. A ver. A ver. Vale, y esta es la puerta que teníamos cerrada. Vale. Por cierto, vamos a poner un poco de luz porque lo veréis vosotros mejor, que vosotros teóricamente lo veis más oscuro que yo, que al transmitir creo que se oscurece un poco este rollo. ¡Joder, que joder! ¡Mierda! Cuidado con estos. Claro, es que hay muchos enemigos que ya los conozco de más adelante. Estos enemigos yo los vi en por primera vez en la capital, ¿no? Claro, esta zona no la hice. Y entonces ya me sé, un poquito por lo menos de qué va el enemigo. Oye, deben ser albináuricos, ¿eh? Porque sangran en blanco. Deben ser albináuricos transformados. ¿Qué pasa? ¿Que usan a los albináuricos para crear otras razas? Tener cuidado con estos señores. Vale, que parece muy no, que parece que no son nada del otro mundo, pero tienen agarre, tienen un agarre muy bonito. Vale, y aquí no hay nada, ¿esto? No. Vale, aquí no se abre nada. Vale, vamos con cuidadín. Vamos a ver si grita. Sí, sí grita. ¿Veis? Hace lo que yo decía. Grita y te echa encima a los demás enemigos. No te preocupes, hombre. Que ya te bajo de ahí yo, pedazo cotorra. Mira, esto no lo soporto. Lo del píxel de la muerte, esto es muy habitual. Yo creo que esto debe estar medido de alguna manera, ¿eh? Vale. Para que esto te pase habitualmente. O que el juego se adapta a tu nivel de arma para hacerte la Pascua. Vale, ¿y ahora qué? Vale, vamos. Vale, ¿para qué te agachas ahora? Claro, es que como no conozco sus combos... Claro, voy rodando más o menos por intuición, a ver si acierto. Vale, a ver. Vale, aquí nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Solo paso a saludar, que este...
Que mañana madrugo. Buenas noches. Venga, muchas gracias, solitario. Muchas gracias por pasarte, hombre. Como siempre. Ya sabes que siempre sois bienvenidos aunque os paséis un segundo. Siempre hace ilusión que os paséis, hombre. A mí me alegra veros. Vale, esto se abre. Sí. Vale, vaya pedazo de escudo, ¿eh? Vale, bajamos por aquí. Sí, venga. Aquí todavía queda bastante parte por explorar, ¿eh? La madre que os matriculó a todas. Vale. Vale, aquí no hay nada aparentemente. Vale, el fuego me hace mucho daño. No, hace poquito. Vale. Otra cosa que me extraña es el poco daño que hace el fuego en este. Vale, si recordáis, en cualquier juego de la saga Souls, tú tocabas el fuego. Si hace más daño. Hace más daño las babosas que el fuego en sí. Vale, hay alguien. Un mamón que me está tirando cosas, pero hasta que no mate a estas. ¿Dónde está? Vale. Haga el favor de morirse si es tan amable. Vale, esta es la parte que veíamos desde arriba. Que estoy mirando que aquel es el puente que hemos pasado. Y hay un objeto muy bonito. Claro, igual. Espera. Hala, gracias. Gracias por darme con eso en la cabeza, hombre. Muy amable. Vale. Pero tenemos un objeto allí. Claro, ¿esto qué son? Albináuricos, estos señores, entonces. Vale, ¿dónde está el otro? Joder, está lleno de... Oye, ¿por qué no me apunta? Joder, es que esto, lo del apuntado, es una cosa que tendrían... Buscar un sistema de una forma de mejorar lo que llevamos ya muchos años con estos juegos, ¿eh? Vale. Me escondo aquí vilmente. Vale. Vale, por aquí es por donde he venido en un inicio. No. ¡Uy, coño! Joder, creí que era lava. Este sí que se camuflan bien. Vale, hígado. Vale, esto es para aumentar la resistencia contra el fuego. Por cierto, ya que estamos aquí, no vamos a aprovechar. Hostia, no tengo. Hostia, no tengo el escudo contra el fuego, no me fastidies. Claro, no he hecho. Hostia, no he hecho las. Claro, es que. Claro, como hago el juego en orden diferente, yo pienso que tengo las mismas cosas. Pero hacer esto en un orden diferente. Esa parte es la que te teletransporta a la Virgen que te encuentras en Raya Lucaria. O sea, ¿a qué parte? A la de una parte alta de esta zona, ¿verdad? Mira, podemos subir por aquí. A ver. Vale, ¿y aquí dónde vamos? Me vuelve loco que haya tanta... tanto camino, me vuelve un poco loco, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Tiene que haber secretos por aquí a punta pala, ¿eh? Claro, porque estoy viendo que este río de lava podemos ir hasta el otro lado, seguramente. Venga. Madre, ¿cuánta vida tenéis? Vale, ¿y esta zona? Bueno, no sé. Vamos a ver dónde nos conduce esto. Esta zona es muy grande, ¿eh? La encuentro muy vasta. Y además tiene muchas alturas.
Es muy fácil, es muy, yo estoy completamente desorientado ya aquí, ¿eh? Vale, aquí he estado. Vale, por ahí es por donde he subido. Muy fácil desorientarse. Vale, ya lo veo. Aquí estos son ascensores. Vale. Vale, ya he visto que había otro allí también. Ascensores de lo más tétrico, por supuesto. Vale, ¿y qué me va a pasar aquí? Qué extraño que no haya nada en esta zona. Me parece raro hasta que no salga nada del suelo para atacarme. Vale, ¿dónde? ¿Veis? Yo cago en la leña. Sí. Ahora vuelvo. Espera, espérame ahí. Espera que saque el arco. espera que saque el arco. Vamos a ver, lo primero vamos a ver si se le puede meter peste. ¿Dónde tengo las flechas para peste, de peste aquí? Veis, hay que ser práctico. Yo mato a los dragones siempre con flechas. Veis, hay que hacer las cosas siempre lo más fácil. Van 8 flechas. Igual es inmune a la peste, ¿eh? 9. 10. 11. 12. No es inmune a la peste. Vale. Y ahora vamos a intentar ahorrar tiempo. Vamos a ver vamos a ver qué tal le va la hemorragia. Una. Y por cierto, vamos. Ey, ¿por qué no me deja cambiar eso? Cambiamos este porque hace más daño. Ya vamos, seamos prácticos, ¿no? 3. 4. No sé si este se le podrá meter hemorragia. Igual a este le va mejor la congelación. 4. 5. Sí, le hemos metido una hemorragia. Vale, quiero probar otra cosa. Tenemos flechas de congelación. A ver qué tal le van. No, estos son soporíferas. Espirituales. Hostia, no tengo de las... No tengo de las flecha fría. Vale. A ver si se le mete. 1. 2. 3. Como si no es muy inteligente. 4. 5. 6, 7. Estoy viendo a ver si se le pega un tipo de bajón. Porque esto debe ser. Esto el frío le tendría que hacer daño, ¿no? Al ser de lava, tendría que ser su vulnerabilidad. Bueno, veo yo que no hay mucha vulnerabilidad aquí al frío, ¿eh? No le acabamos de meter el efecto de frío. No, se va a morir antes. No. Me lanzo gloriosamente como si lo matara con la alabarda. Vale, corazón de dragón. Vale, y vamos ahora a explorar tranquilamente. No, no lo es, ¿no? Vale. Vale, no nos ha dejado nada, ¿verdad? Vale. Salvo dinero. ¿Veis? No está mal. Siempre hay que plantearse, siempre cada batalla, siempre se la hay que plantear de la forma que más nos beneficie. Vosotros imaginaros pelear con este mamotreto aquí, que el sitio es pequeño y lava por todos lados. Pff, anda, hombre. Yo en cuanto he visto digo, joder, si puedo volver al ascensor. Lo primero que he pensado, ascensor. A ver si me da tiempo a llegar corriendo. Vale, venga. Ahí, ¿qué tenemos aquí? Piedra de forja 7. Bueno, anda. Menos de una piedra. Vale, vamos allá. Menos de una piedra de forja. Bueno, por lo menos no podemos correr en la lava.
dentro de lo malo. Pero bueno, hace muy poco daño el fuego, ¿eh? Caminar sobre la lava, parecemos fakires. A ver, aquí no hay nada. Y yo me tiro al fuego como si nada, como si no... Nada, como si no pasara nada. Vale. Y aquí aparentemente... Volvemos al mismo sitio, ¿verdad? Pues, sí, volvemos al mismo sitio. ¿Esto qué era? ¿Para buscar el...? Ay, el tío de magma, el Win. Simplemente era para eso esta zona. Espera, vamos a revisarlo un poquito mejor. Vale, aquí no hay nada. Que ya lo hemos registrado. Mientras tanto... ¡ah! No, es que me había parecido que aquí había algo. Vale, fijaos, voy descalzo, pisando las llamas. Ah, pues nada, yo creo que aquí no hay mucha cosa más. Bueno, hay un objeto allí. Vale, hay un objeto allí. ¿Cómo se coge ese objeto? Bueno, habría que subir por aquel lado, ir por allí. Vale, espera. Vamos a la zona donde hemos matado al Wyrm, porque había otro ascensor ahora que lo pienso. Vamos a aprovechar ahora que no hay enemigos, leñe. Joder, parezco tonto. Vale, ese objeto se coge por aquí. No, por aquí no podemos ir, pero sí que podemos ir a esta zona. Vale, y de aquí a allí. De aquí a aquí y a cogerlo. Y el rico objeto. ¡Al rico objeto! Vale, piedra de forjas. Vaya con las piedrecitas. Vale, lava. Y aquí parece que no hay nada más. Más río de lava. Intentemos no pisarlo, aunque no nos mate automáticamente. Espera. Por este lado. Vale, por aquí. Si no recuerdo mal, era por esta zona de aquí. Vale, llegamos arriba. Y aquí están los dos ascensores. Vale, hemos bajado en aquel ascensor primero. ¿Este ascensor nos baja al mismo sitio? Nos baja a un sitio diferente. ¡Ah, no! ¡Este sube! ¡Tócate los pies, Andrés! Vale, tenemos un digno rival allí delante. Vale, ¿y por aquí qué hay? Antes de que me mate ese tío. Vamos a ver qué gran objeto encontramos aquí en el culo de este señor. Vale, hombre, piedra de forja 5. Bueno, no está mal. Vale, vamos a utilizar mi build táctica. De te pego yo antes un flechazo antes de que me veas. Vale, este... ¡Ay, vale! Ya sé qué tipo de enemigo. Este es como los de fuego. Vale, qué castañazo le hemos pegado, ¿eh? Bueno, al final era más blandito de lo que parecía. Vale. Bueno, más blandito entre comillas, ¿eh? Vale, si vamos por aquí... Tendríamos que... Esto parece igual que la zona inicial, ¿no? Siempre que veas una palanca, tócala. Vale, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ves? Ya os dije que esto antes, cuando lo vi antes, en el otro lado, que esto era un mecanismo de algún tipo. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ah, subo un puente. Vale, eso es un atajo. Oh, pues no me lo esperaba, ¿eh? Yo creo, no sé, no sabía qué iba a pasar. Este puente debe estar calentito. Nada mejor para los sabañones. Te debería llevar la otra puente con elevador. Ay, amigo, ¿ves? Pues me faltaba eso, ¿eh? Casi me lo salto, ¿eh? Casi vuelvo para atrás y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Mira qué bien. Oye, ¿de qué metales, de qué material es esto que no lo derrite la lava? Hay que ver, ¿eh? ¿Qué material está? Mira, estoy viendo que hay un jefe allí. Y yo tengo 63.000 almas. Vamos a echar un... Vamos a sumar el ojete por aquí.
Ahora, aquí veo mucha serpiente grande. Me cago en tu redeña. Qué trampa, joder, menuda trampa que me acabo de meter. Flechas de veneno, no tengo. Espera. Mira qué estacazo me acaba de pegar el mamón. ¡Fua! Mierda, encima me he quedado atrapado. No me ha matado por el... De milagro, ¿eh? Me la nado ya, sí. Vale. Claro, esto es lo que pasa cuando no vienes preparado. No te estás esperando que pase esto. ¡No! ¡Fua! Otra táctica es me paso corriendo todo el combate, lo voy envenenando y corro como un descosido. Vale, pero nos vamos llenando de vida. Vamos a llenarnos antes de enfrentarnos a él. Vamos a llenarnos de vida. La verdad es que tiene mucha, en este enfrentamiento tiene mucha más vida, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que atraviesa la columna el elemento? Aquí me he equivocado. Que me hace la del estoque de Ricard. La verdad, nunca he sabido cómo esquivarlo bien, ¿eh? Por lo menos en un espacio tan pequeño. Madre mía, ¿os habéis fijado qué alcance tiene ese ataque? No me fastidies. No lo pierdas de vista. Que te caza siempre, ¿eh? ¿Cómo esquivas esa porquería? Y además tiene combos 1000. Y con retardo el cabroncete. Ya está, venga. ¡Ah, joder, qué cabrón! Ya está. Sí, sí, no, no, aquí los jefes... Punzadora Sacroderma.
Presencia noble. Vale, a ver. Punzadora sacroderma. Esto es un estoque grande. Seguramente. Vale, bueno, de momento parece que escala con las dos. Pero seguramente esto tiene pinta de escalar con destreza a la larga, igual que esta. Bueno. Vestida empaladora. Vale, bueno, por lo menos, mira, hemos sacado una gracia. Joder, estos bichos, estos tíos son una pesadilla, ¿eh? ¿Y esto? Hostia, esto es un ascensor. Hostia, esto es claro. Veía la puerta como si fuera de jefe. Veía alguna zona por aquí como si se viera una niebla de jefe. Pero, ¿qué zona era? Ah, vale, veía esto como niebla de jefe, claro. ¿Esto qué es? No, por aquí nada. Llevo la linterna encendida. Sí, vale. Llevo muchas almas, ¿eh? Importante sería gastarlas en subir de nivel. Teníamos que subir algún punto de destreza, ¿eh? ¡No! ¡Joder! Madre mía, casi me caigo. Me cago en la leña. A ver. Por aquí nada. Vale, y aquí hay una portezuela que acabo de ver. ¿Esto funciona? No, vale. O sea, que esto es un caminito que vamos a tener que andar en algún momento. Vale. Oye, esto me recuerda al pontífice Sullivan, ¿eh? Esta parte. Por cierto, madre mía, no había visto este objeto. Amnios de serpiente. ¿Y esto? Esto es un objeto llave. Amnios de un vientre que gestaba una descendencia no deseada. Amnios del útero que un pobre vástago no deseado, fruto de un repulsivo ritual de parto. Permanece siempre húmedo y jamás llegará a secarse. Joder, qué asco. Seguro que está pringoso y todo. ¿Y esto qué es? Esta estatua. Bueno, es como una serpiente enorme, ¿no? Porque les parece la piel de una serpiente. Más junto con la cabeza, claro. Y esto, a ver, esto que hemos subido aquí. Vale, hay que bajarlo, evidentemente, si queremos seguir avanzando. Pero vamos a gastarnos los dineros. Hay jefes que se repiten mucho, ¿eh? Y que son muy pesados. No, esperar no. Subir de nivel, vale, vamos a subir un punto, vale, para poder usar el cortapizzas. Y subimos otro punto en fe. Vale, ahora vamos a ponernos el cortapichas en la mano. Y vamos a probarlo. A ver, ¿dónde está el cortapichas? Lo que pasa es que lo tengo igual a un nivel muy bajo, ¿eh? ¿Pero dónde está? Aquí. Vale. Vale. Espera, que llevo mucho peso. Tenemos que bajar algo de peso. Perfecto, vale. Vamos arriba, vale, ya rodamos bien. A ver dónde nos lleva esto. Vale, espero que no nos encontremos otro Gordon Flondes. Bueno, por lo menos ya le tengo pillado un poquito el... Le tengo tomado un poquito la medida. Espera, tenemos que hacer más flechas de veneno. Tendría que hacer flechas de sueño, ¿eh? Quiero recordar flechas soporíferas. Hostia, sí tenía. Vamos a hacer 20 más. Y de veneno, vale, las que me quedan. Vale, hay que ir siempre bien surtido de estas cosas, ¿eh? Porque ya veo yo que en muchas ocasiones nos va a salvar el culillo. Y aquí, a ver, ¿qué nos regala el juego? Runa dorada más 9. La verdad es que este sitio es bastante inquietante, ¿eh? Tanta velita roja. Bueno, presiento que ahora nos vamos a pasear cerca de la lava. Vale, ¿y esto dónde me lleva? ¿Qué pasa? ¿Me lleva al mismo sitio? ¿Aquí no hay salida o qué? No puede ser que no haya salida.
Hay algo que no estoy viendo. Algún lado, algo que no he visto. Vale, hay un objeto, o sea que se tiene que poder ir por algún lado, por aquí. Vale, tiene que haber una salida por este lado. Que no he visto. ¿Por este lado? Bueno, por el otro. Vale, para este lado seguro que no. Vale, no hay puertas. Igual me salto una puerta y no me da cuenta. Que es muy posible. Ah, mira, coño. Bueno, no, espera. No, porque por ahí es por donde he salido. Vale, no puede ser que lleguemos a un sitio donde no haya salida. Vale, este es el ascensor que acabamos de coger. Que está lo de la gracia. Vale, habrá que hacer un poco de parkour. Con los acrodermos son Me perdí la pelea, se me fue la... Vaya, hombre. Ah, vale, eso por aquí, vale. Que joder, engañan mucho las alturas en este juego. Parece que hay más altura y luego resulta que hay menos. A mí me parecía que había mucha altura aquí. Mariposa de llamas. Vale. Vale, por aquí. No, esta altura esta no me engaña. Vale, vamos por aquí. ¡Hostia! Bueno, por lo menos los matamos de un golpe, ¿no? Vale, y estas, por cierto, ¿qué suelta este switchos? Mariposas, con mariposas, ¿qué tienen? Mariposas dentro estos. A ver. Vale, por aquí. Hay que dejarse caer aquí. Sí, porque tampoco parece, allí no voy a llegar. Ah, bueno, vale. Parecía. Joder, ¿cómo, oye, cómo engaña el efecto visual? Parecía una plataforma. Vale, no me digas que va a haber un jefe de fuego por aquí. Bueno, seguro. Un dragón de fuego, una serpiente de fuego. Un dragón de fuego, una serpiente de fuego. Seguro que algo de fuego habrá por aquí. Y aquí. Por aquí igual podemos dar la vuelta, ¿eh? Bueno, de momento más por aquí. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Vamos a intentar sacarle un poco de ventaja. Vale, ¿y por aquí? No parece que haya ningún otro camino. Vale, no veo. Cago en la madre que lo parió. Me va a matar. Pero antes de que me mate, vamos a probar. Joder, ¿de verdad? Bueno, por lo menos ya que sé por dónde hay que venir rápido. Pues ya lo probaré con los sacrodermos la próxima vez que me encuentre uno. A ver, ahora vamos arriba. A ver, ¿dónde está el...? Aquí. A ver. Está pensando que igual vas por allí y te dejas caer por ese lado. Vale, sí, vale, el atajo es aquel. Vale. Vale, vamos a activar el atajo primero. Que yo juraría que eso va a ser un atajo. Vale. Nada, paso de ti que no me quiero parar ahora.
Vamos, vamos a lo que vamos. Vale. Joder, no había visto a la virgen. No había visto a la dichosa virgen esa. Bueno, una vez que. Bueno, si me paro, si consigo matarla, luego no vuelvo a salir, ¿no? Pero. A ver. Vale, vamos por aquí. Vale, este es el camino que había visto antes. Pero no tenía muy claro si podía saltar o no. Vale, esto se abre. No. Vale, así que tiene que ser por aquí. Por narices. Vale, ¿y esto dónde me lleva? Esto es el inicio. Esto me lleva otra vez al mismo camino. Estoy en el mismo sitio, ¿verdad? He vuelto al inicio de nuevo. No había visto que había este camino. ¿Dónde paso corriendo? Vale. ¿Y aquí dónde estamos? Ah, vale, llego al sitio donde está atascado esto. Vale. O sea, vuelvo al mismo sitio. O sea, que no me sirve de nada ese camino. Hay que tirar. ¿Y para adelante? ¿Por dónde se tira? Por donde está la Virgen, ¿no? Porque por allí no parece que haya camino. No lo tengo muy claro, ¿eh? Vale, por aquí nada. Vale, por aquí vamos bien orientados. Vale, el camino es por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, esto fuera. Vale, a ver. Vale, mírala ahí. Vale, no veo ningún camino claro. Bueno, por allí a la izquierda puede que haya algún camino. Pero no lo veo nada claro. Esta se quemará en la lava. Coño, ¿y eso? Es una explosión, ¿no? Vale, a ver, ven para acá. Vale, esta no se quema en la lava, muy bien. Vale, si vamos por aquí, vale, ya veo por dónde hay que ir. Corre, corre antes de que me cace la bruja esa. Corre, corre. ¿Ese me escapa? No, se me escapó. No, vale. Compra piedra de forja 5. Vale, bueno, vale. Ya hemos encontrado el camino. Vale. Ah, el bicho aquel no puede venir. Ah. Estaría bien matarlo a flechazos. Por si tenemos que volver a hacer el camino, que no vuelva a estar. Vale, por aquí vamos a algún sitio. Vale, mira. Ah, vale. Esta es la cascada de lava del principio. Madre mía, vaya calor. Tenemos que estar sudando aquí, ¿eh? Vale, y ahora que escaleras para arriba. Y muerte para abajo. Vale. Ve a las ventanas por allí. Ahora. Ya lo he visto. Que a veces cuando estoy enfrascado. A ver. Les hace muy poco daño esto, ¿eh?
hacerles y de desestabilizarles. De nada, y no va bien este arma con los hombres culebra, ¿eh? Escudo del hombre serpiente. ¿Y tú qué? Vale, vale, tú que ya lo veo. Eres un tío venenoso. Vale. Vale, escudo del hombre serpiente. Escudo redondo, vale. Se dice que fue templado en lava y posee una gran resistencia al fuego. ¿Fuego? Joder, pues anda, porque un 48 es gran resistencia al fuego. Pues anda, que tócate los pies. Todos están tomando el pelo. Pues no va bien este arma para aquí, ¿eh? No me acaba de convencer. Vamos a cogerla de fuego, solo por probarla, a ver qué tal va esta. La típica que solemos llevar, ¿eh? ¿Rodamos? Sí. Vale, y esta pesa menos que el cortapizzas, ¿verdad? Podemos llevar algo, algo de armadura mejor, ¿no? Vale, carga pesada. A ver, tenemos dos posibles caminos. El mapa no ayuda un pimiento. Mira ese ahí apijotado mirando el universo. Vale. Vamos por este. Vamos por este de aquí. ¿Qué hay? ¿Un tío ahí detrás? Ah, sí, hay uno ahí, va. No me molestas. Vale. Hostia, no había visto lo que era. Bueno, son bastante resistentes estos cernícalos, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué tenemos? Tienen bastante... La verdad es que tienen bastante vida. Yo creo que les hace más daño el tema del sagrado, ¿eh? No, no del sangrado, del sagrado. Pero deben ser bastante resistentes a fuego. A ver, ¿y tú te abres desde este lado? No, no se abre por este lado, vale. Vale, por aquí no hay parkour. Por aquí tampoco. O sea que tenemos que ir hacia este lado o hacia el otro. ¿Y esto? Vale, una puerta. Vale, acabo de ver una puerta oculta. Vale. ¿Y esto dónde lleva? Vale, esto, vale, este es el, vale, este es el que no podíamos utilizar antes. Pero hay una puerta aquí. No, es que está al otro lado. Espera, está al otro lado de la puerta. Aquí. Estaba mirando que no fuese una trampa. Me parecía demasiado fácil. Vale, ya veis, espada pétrea. Y supongo que la salida será por esta ventana, ¿no? Vale. Digo, más que nada porque no, más que nada porque no había otra. Vale, ¿y dónde nos han dejado ahora? Vale, ya sé dónde estamos, vale. Por aquí. Supongo que era por aquí, ¿no? Sí. No. ¡Anda! ¡Mira a este señor! Vale, muy bien. Vale, no sabía que tenías un agarre. Espera, espera. No, que me con mierda, me acabo de confundir de hechizo. Bueno, no, tampoco pasa nada. Vale. ¿Y esto? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espera, sal de aquí. Coge el objeto, que es lo que me interesa realmente. Vale, la tira de forja 6. Me van a... No, no, no. Uf, madre mía, por los pelos. Por los pelos. Vale, por aquí nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí volando.
Y ahora por aquí, por la escalinata. A mi derecha estaba, dices. Pero es que ahora, claro, joder, tengo que... Madre mía, si no, claro, es que me, al no mirar el chat me despisto un montón. Cuando lo voy mirando siempre una indicación, digo... Vale, por aquí hemos ido hace un momento, ¿verdad? Sí, ah, vale, este es el, hemos abierto este atajo, ahora es por el otro, ahora debe ser por el otro lado. Vale, ya hemos abierto un atajo para venir aquí. ¿Y esta ventana? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Hay más ventanas para saltar? Ah, vale, esto es para, por aquí es por donde hemos subido. Madre mía, qué berza. Bueno, 380, ¿eh? Ey, esta serpiente... No parece que tiene... Eso iba a decir yo. Parece que tiene algo raro, ¿no? Es como una especie de... De látigo, ¿no? Vale. Bueno, el veneno me da igual. La verdad es que el veneno me da igual. De paso tenemos el antídoto. Vale. Vale, ¿nos ha dejado algo o no? Vale, ya hemos visto que las serpientes llevan más tipos de armas, ¿eh? Vale. Acabo de oír un ruido. Oye, hay un objeto muy bonito ahí, ¿eh? Ah, vale, ya. Coño, iba a subir saltando y acabo de ver que se puede ir por arriba. Vamos a intentar no comernos la explosión de veneno. Si es posible. Sí, es posible, claro. Ay, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado? Vale, lo de siempre. Una castaña pilonga. Cinta de plebeyo. A ver. Una diadema que sirve para sujetar una tela. Atuendo estándar por los plebeyos de las tierras intermedias. Es una pena que no queden plebeyos que conserven su sano juicio. A ver. Bueno, no está mal. Parecemos Lawrence de Arabia. Vamos allá. Vamos a cambiar un poco de look. Vale, aquí no hay nada. Aquí aparentemente tampoco, salvo un montón de muertos. Es verdad, ¿os habéis fijado que en Elden Ring no hay tierras de cultivo? Si haces la quest de parches y matas al NPC, él te dará esa arma. ¿Cuál? ¿El arma este de los... de estos elementos? ¿Esa especie de látigo de fuego? Bueno, supongo que eso se va a abrir, ¿no? Vale. Ya me he equivocado como siempre. ¿Y esto qué es? Vale. Estoy pensando, igual son vulnerables a... Bueno, igual esta arma se queda un poco corta aquí, ¿eh? O sea, que este cabezón es un mago. No sabía lo que era y digo, voy a tirar una flecha a ver qué es. Viene ahí como quien no quiere la cosa. No te preocupes, que te espero yo aquí con mi paraguas. Mira qué poquito daño le hacemos. Estos deben estar muy protegidos contra corte con las escamas. Igual me iba mejor el... Igual me da mejor este tipo de ataque. Pues no, ¿eh? Claro,
estaba viendo venir, joder, estabais sin estamina. Oye, parece que... No sé. Oye, ¿qué pasa? ¿Me das siempre? Ahora se acabó la fiesta. Espera, que viene otro detrás a ayudarme. Ah, no sale. A ver cuánto daño te hago. A ver, si hacemos muy poco daño, ¿eh? ¿Cómo que los veo? ¿O se cubre? No, bueno, también es que se deben cubrir mucho también, ¿eh? ¡Ostras! Sí, hombre, claro. Ah, coño, estoy en fat roll. Ya decía yo que no esquivaba nada. Cuidado que lo hace dos veces. No, pues no les hacemos mucho daño, ¿eh? Al final me va a convencer más la alabarda, ¿eh? Sí, me convence más la alabarda y además pesa menos. Les hacemos mucho más daño. Y me permite llevar un traje. Vale, vamos a seguir con el pret-a-porter. Y nos ponemos este. Vale. No, este no, esto no me pega. Me gusta más este. A la quita de en medio. Quita. Cenizas de hombre serpiente, vale. Quita, cigüeñita. A ver. Vale, tenemos hombre serpiente. A estribor. Buf, les hacemos muchísimo más daño así, ¿eh? Sí, no hay color, ¿eh? Vale. Vale. Vale, venga, vamos a ver qué tenemos aquí. He visto esta niebla por el rabillo del ojo y digo, no puede ser que no venga aquí. Parezco Michelin, ¿eh? Con esta ropa. Vale, ¿y aquí qué narices hay? Vale, ¿estás seguro dónde te estás metiendo? No me agobies. ¡Mierda, saltó mal! Joder, vaya salto más rancio que he hecho ahí. ¡Mira! Joder, lo que hay abajo. Vale, o sea que hay que tener... Cuando entremos aquí hay que tener cuidado con el tío del fondo. Vale. Hay que intentar buscarlo antes con el arco, antes de que nos vea él para matarlo. Joder, qué salto más cutre he hecho ahí. A ver, ahora... Vale, teníamos un atajo. Vale, la puerta del atajo estaba por aquí. Sí, está. Vale. Por cierto, qué feo es esto. ¿No tengo el otro traje de sacrodermo? Sí, ¿no? Debería de tenerlo. Sí, me debería. Hostia, ¿cómo es que no lo tengo? Si lo matamos, ¿no? Matamos al otro sacrodermo que te dan su traje. Hostia, pues no está. Bueno, pues estoy equivocado. Vale. Ahí sigue este que me sigue, vale, ni caso. Vale, aquí ni nos paramos. Ni nos paramos a saludar. Madre mía, menuda... Madre la que está liando ese tío ahí. Sí, vale, ya he visto. Mira, al rey huevo y a su... Y a toda su consorte.
Ya lo veo. Vale, se acabó el albinaurico ese, vale. Tienes razón, voy a usar las piedras esas, muy buena idea. A ver, vamos a lanzar una. ¿Dónde están las piedras estas? Aquí. No se ve nada desde aquí, no puedo apuntar a nada. Ah, ya me parecía a mí que no pudiera apuntar a nada. Vale, ya nos hemos deshecho de un par de ellos, vale. Y ahora hay que bajar. ¿Llegaré allí? Vale, sí. Muy buena idea lo de la, oye, muy buena idea lo de las piedras, ¿eh? Te muérase también, vale. No sé, pues muy buena idea lo de las piedras, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, lo del arco y flecha, eso ya lo tengo dominado, ¿eh? ¿Qué será este? Hay otro camino por el otro lado, creo yo. Con qué solemnidad se abren las puertas, por Dios. ¡Anda! Ay, espera, que había. Forgot something on your shopping list. No, no. Are you surprised that I belong? I always hated the gibberish about lost graces. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something. She's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Bueno, míralo. Oye, pues ya hemos encontrado. Yo las pasé canutas en esa zona. No, 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 es que en la zona no es fácil, ¿eh? Tiene partes complicadillas y las damas de hierro tela, ¿eh? Vale, o sea que ahora llegamos, o sea que esto, toda esta zona nos lleva hasta aquí. Vale, y ya tenemos luz, vale.
¿Eh? Hombre, ¿cómo falló el ataque en salto, hombre? Vale, mira, y eso es un prisionero. Maldición del semillero. Vale, ¿y esto para qué es lo de la maldición del semillero? Esto es una llave, fijo. Ay, amigos, esos son cuervos profanados por el zampaeces. Cultiva la maldición del semillero. Al hacerlo, también impide que las almas de los fallecidos regresen al árbol áureo, por lo que deben vagar malditas por toda la eternidad. Es uno de los seres más repugnantes que puede encontrarse en las tierras intermedias. El zampaeces, ¿no? Con lo que, con su dieta, no me extraña. Vale, ¿y esto dónde nos lleva? Esto me da una rabia. A ver si le tiramos a la cabeza, le hacemos más daño. Parece que, mira, rebotan las flechas, ¿eh? Sí, 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 da vueltas. Da vueltas, vueltas y más vueltas. Hasta que te canses. Hostia, qué joder. La madre que la parió. Es que además te da, vamos, siempre parece que tiene el, siempre parece que tiene el golpe que te va a dar. Pues menos mal que se ha abierto justo cuando pegaba, vale. Por lo menos ya nos hemos deshecho de ella, vale. ¿Y esto dónde estamos? Vale, y esto es el inicio otra vez. Uf, aquí falta mucho por recorrer. Uf, esta zona es enorme, ¿eh? Claro, con esto volvemos otra vez a la iglesia. Claro, además es que no he encontrado ninguna gracia en todo este recorrido. Vale, en lugar de ir para abajo, habrá que tiene que haber otro, un camino alternativo. Que no he visto ahora. Aunque la verdad está bastante cerca, ¿eh? Solo hay que hacer este recorrido a la inversa. Bueno, mientras tanto nos vamos llenando de vida. Nos va reponiendo el escudo y eso la vida. Venga, vamos. Bueno, ahora tenemos. Bueno, podía. Hostia, podía haber. No. Oye, podía haber vuelto. Igual me dejó un camino por recorrer allí. Pero quiero mirar una cosa, que me he acordado, he visto ahora algo. Vamos despacito, que no hay prisa. Vale, porque voy a necesitar esta mina para pasar ahora estos dos aquí. Ese solo hay uno. Bueno, este no la ha liado tan parda como antes. Ah, vale. Me faltaba una culebrilla. Vale, antes hemos ido para la zona de atrás.
Y esta zona no la hemos recorrido. Vale, ya sabía yo que tenía que haber otro camino que no había visto, ¿eh? Vale. Con una gracia. Bueno, no te... Hostia. ¿Cuánto dinero me falta para subir de nivel? A ver. Uf, me falta mucho. Me faltan casi 19. Me faltan 15.000. Es mucho. Pues nada. Al toro. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y esto? Hombre, esto, a ver, esto habrá que equipárselo, ¿no? Vale, cazador de serpientes. Vale, arma que sirve como espadón y lanza. Se cree que fue utilizada para cazar la gran serpiente inmortal en el pasado y esgrime una hoja luminosa al enfrentarse a tal criatura. Cuando las aspiraciones heroicas del señor degeneraron hasta convertirse en mera avaricia, sus hombres buscaron un arma con la que pudieran detenerlo. Habilidad única, caza de la gran serpiente. Vale. Hola. Bueno, primero habrá que ver qué hace. Serpiente devoradioses. Madre de Dios, la madre que la parió. Este parece un enemigo tipo Jorn, ¿eh? Claro, y además está todo el rato rodeada de fuego. Probemos cosas. No hagas esa zona, si no arruinarás las de la mansión. Allí estás donde el jefe. Si lo matas, los otros NPC no te ayudarán ya. Ah, o sea que si paso este jefe... Pero espera, déjame probar. Quiero probar cosas. Antes, a ver. Quiero ver si es vulnerable a cosas de veneno y estas cosas. Esto está bien saberlo. Vale, peste y veneno. Vale. Tal, si me mata, me mató. Tengo ahí... Ay. Vamos a probar primero con el veneno. Vale, no le doy. Vale, tengo que acercarme más. Vale, no le damos hasta que no despierte. Vale. Vale, supongo que el veneno debería ser impune. Vale, esto no sé cómo se esquiva. La madre que la parió. Cogido, ¿verdad? Vale. ¿Y esto me mata? No.
Madre de Dios. Bueno, de todas maneras, este jefe no parece muy fácil, ¿eh? El arma es como el señor de las tormentas. Lo cargas con el golpe fuerte y se hace saber. O sea, tienes que cargar el ataque y hacer la combinación, ¿no? Espera, que cuando me mate no me quiero ir sin estas almas. Vale, le hacemos 1500 de daño. Joder, qué pesadilla, bicho. Vale, esto tengo que aprender a esquivarlo. No lo voy a matar, ¿eh? Pero quiero probar. Vale. He consumido toda la estamina. A ver. Vale, no. Me mata. Mierda. Este jefe no es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, es verdad que con el arma este le haces 1500 de daño. Si lo haces bien, bueno. Yo fui pillín en esta batalla. Tú buscaste truquillo, ¿eh? A ver. Bueno, pues de momento vamos a guardarlo, porque quiero seguir haciendo las misiones de estos señores. Tienes razón. Vamos a seguir explorando la zona que íbamos a explorar, que es todo esto. ¿Qué edad tenemos? 2 horitas. Oye, hemos estado explorando ahí un buen rato. Oye, y aquí no hay más que explorar todavía. Esto parece mucho más grande. Y aquí hay otro castillico. Bueno, esto igual luego vienes por aquí y entras por esta zona también. Claro, porque la iglesia me conduce... Espera, quiero ver una cosa. Ahora que estamos, espera. Que no he mirado un sitio. Oh, sí, sí, he ido al otro lado. Sí, he mirado los dos lados que había, las dos salidas, sí. La primera vez que me mató... Se puede reforzar el arma. Ay, amigo. Eso está bien saberlo. Vale, a ver si nos cuentan algo. Esta no me cuenta nada. Espera, ¿me ha dado alguna opción? Y no me he dado cuenta. Ah, el aspecto de Zorayas. ¿Se supone que es un secreto? Bueno, esto se supone que lo sabe, ¿no? Please be kind to her. Her true visage belies the purity. Honestly, I hardly deserve this. Please, her true visage. Ay, mira.
Nos vuelve a salir el merluzo este. Vale, nos vuelve a dar la misma pista. Vale, Zoraya no está aquí. Este no es. Este nada. Este nos va a decir que lo dejemos en paz, ¿no? Nada, este lo mismo. Vale, no hay nada. Lo único que tenía un diálogo nuevo era la. Era la otra, esta. Vale. No, pero podríamos ir a cumplir esta misión, ¿eh? Vale, pero esto no es... ¿Dónde nos teletransportamos para estar cerca de aquí? Bueno, esto igual no nos pilla de camino ahora mismo. Porque por aquí no se puede ir a esta zona. Claro, y para ir aquí tendríamos que ir por aquí. Por aquí tendríamos que ir a esta zona de aquí. Claro, para entrar aquí, ¿por dónde se entraba aquí? Porque esto parece un valle. Pero este valle yo diría que está cortado. Este valle se accede. No, yo creo que... Por aquí no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando complete las misiones de ellos mismos te llevan donde... Donde Raikar. Ah, vale, espera. Mi iglesia de Marika, pero aquí no puedo saltar. Vale, eso sería desde aquí. Bueno, espera. Que me estoy, joderme, que me estoy liando. Si vi la gracia a la que quiero saltar es esta. Río de agua hirviente, aquí. Quería saltar aquí. Que ahora ya me he liado, me he puesto a mirar. Bueno, ahora voy por aquí, ahora voy por ahí. Me he puesto a planificar. Sin pensarlo mucho. Y quería ir aquí. Vale, que veníamos de esta zona por ahí. Veníamos de ahí, que es donde estaba el barquero. Y tenemos este camino por aquí. Pero espera, que tendríamos que ir a... Bueno, no, vamos a avanzar un poco, vamos a avanzar un poco más. Y luego ya volveremos a la mesa redonda para ver si podemos reforzar algún arma. Vale, más flechas. Que nunca vienen mal. Estos minerales luego no sé para qué valen. Vale, y este camino lo hice, recuerdo que lo hice al revés. En lugar de hacerlo desde este lado, lo hice desde el otro. Yo vine por allí. Vale, semilla dorada, ya tenemos una. Mierda, joder. Anda que estoy yo diestro, ¿eh? Muy bien. Madre mía, me voy a cargar el caballito. Piedra de forja 5. Vale, tenemos caballeretes estos aquí. Sí, he visto que allá arriba hay una... No recuerdo lo que había allí. Esto se abre con una piedra de diablillo. Ay, ah, aquí fue donde vi los primeros basiliscos. Pues son... Oye. En este juego los basiliscos son duros de narices, ¿eh? Son más... Estos son... Si las ratas son duras, estos todavía más. Además que no sueltan nada, la verdad. Bolos rejuvenecedores. Fragmento de cristal. Y hueso de gran bestia. ¿Qué es esto? Ah, más basiliscos. No, no, sal de aquí, sal de aquí. No.
Vamos a salir de aquí. Joder, es que además te van tirando esta porquería. Y no te da mucha opción de combate, porque la tiran justo delante, que es donde deberías de colocarte tú para pegarles. Vale, hágame el favor de morirse. Vienen los basiliscos aquí. No, no me siguen. Vale. Espera, lucecita. Eso. Debes de ir a la gracia donde te encuentras el dragón de magma. Hostia, no me acuerdo dónde estaba el dragón de magma. Me acuerdo de haberlo matado, que lo maté con flechas. Sí, sí, que es verdad. Me acuerdo dónde estaba. Estaba donde el, después de un castillo, creo recordar. Mierda. Y un poco rápido, ¿eh? Musgo de cueva. Vale. Vale, ¿y por aquí qué hay? Vale, por aquí hay un soldado muerto. Vale. Vale, ¿y dónde vamos aquí? Eso es veneno, ¿verdad? ¡Ay, hostia! Aquí era donde cogía el traje vegano. Puede ser. Que aquí se impone un cambio de arma. Vale. Vale, sí, aquí es donde cogía el traje. Yo creo que sí, creo recordar que era aquí. Que aquí era donde se cogía el traje que te protege contra el veneno. Este que es como una seta. Que te conviertes en el hombre champiñón. Esto me lleva. Déjame darle a la rata grande. Eso. Menos mal que aquí no meten peste ni nada, como hacían en el Dark Souls 1. Porque si no, ya me hubieran metido peste fijo. Vale, pedazo de carne. Y esto es runa dorada. Vale. Ah, coño, había un bicho ahí en el suelo, joder, ni lo había visto, ¿eh? Vale, vamos a por ellos. Vale, este me atiza, este se muere. Vale, una vez envenenado ya me da exactamente igual, más veneno. Vale. Vale, si está tóxica. Vale, muy bien. Qué gustito. ¿Esto es una pared? No. Vale. Sí, es una pared, pero no ilusoria. Vale. Vale, espera, por allí camino, por aquí también. Más ratas. Ven aquí. Qué asquerosos sois. Venga. Pero bueno, merecéis vivir también, hombre. Tenéis derecho a vivir, aunque yo os extermino. Porque el juego dice que hay que hacerlo. Si no, hombre, yo viviría en paz con vosotras. A ver, mientras no me mordierais. Vale. ¡Ey, Efebo! ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Venga, a ver. Vale, cuidado. Espera, que nos lanza un hechizo muy simpático. ¡Hostia, mira, joder!
A la castañazo, padre, venga. Mira, hostia, está resistido el golpe. Vale, venga, un poquito de curación y ya estamos. Vale, pues yo juraría que esta cueva es donde conseguimos el traje ese. Vale. Esto lo primero. Vale, y ahora para qué narices me voy a ver. Espera, a ver qué hay aquí. Vale, cabeza fúngica, aquí está. Vale. Bueno, ya que estamos, ¿verdad? Hala. Es que estos bichos tienen. Estos flores tienen una cantidad de vida que es una auténtica exageración. Vale, carne curada inmunizante. Flor venenosa, vale. Por suerte este milagro no consume apenas maná. Y lo puedes usar un porrón de veces. Vale, vamos. Para esos dos sitios va estupendo. Y nada mejor para desinfectar y cauterizar que el fuego y el calor. ¿Es el escarabajo de la cueva o se trae? Hostia, pues no lo sé. No lo sé si está. No. Creo que la del escarabajo es otra. La del escarabajo, creo, si no me falla la memoria, que está en Caelid. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. Porque la verdad es que me conozco más bien un poquito el juego, ¿eh? Esta es la segunda run. Y buff, y todavía me quedan muchas cosas por aprender. Vale. Vale, mira, aquí tenemos. Vale, ya tenemos una efigie de Marika. O sea que ya llegamos al jefe ahora. Lo que no me acuerdo es que había aquí de jefe. Vale, y nos dan. Vale, hueso envenenado. Vale, no me digas que aquí. Vale, jefe, son las pesadillas estas. Las vírgenes estas. Vale. Oye, yo creo que les han quitado el drop. Que les han bajado mucho el drop a las ratas, ¿eh? Porque yo juraría que las ratas soltaban antes más arcos rúnicos. Vale, yo mucho dinero, ¿eh? A ver. Pero vamos a llevar la ceniza por si acaso, por si hay que distraer. Vale, no, no hay que distraer nada. Bueno, no hay que distraer nada todavía. Joder, me van a matar estos. Vale, venga. Ya no me van a matar. Espera, que esto es. Ese ataque que lanzan es muy puñetas, ¿eh? Vale, saltación. Vale, esta es muy fácil. Estaba pensando que aquí me iba a encontrar. Recuerdo que encontré una. Que había una cueva donde el jefe eran tres. ¿Cómo se dice esto? Que eran tres o dos vírgenes de estas mecánicas. Pff, que es una pesadilla. Gracias por el GG, Lucas, hombre, pero es muy fácil. No, el Elden Ring es extensísimo. No es extenso, es lo siguiente. Va, tampoco, hombre. Si lo quieres hacer todo, lo que es, ¿cómo se dice? Abrumador. Es un juego que como lo quieres hacer todo, te abruma. Pero yo de lo que me he dado cuenta es lo que tienes que hacer es ir a por lo que una vez en la primera run es verdad que haces. Mira, es que hay gente que hay aquí. Haces todo. Y yo en esta estoy haciendo todo lo que puedo también, pero las siguientes runs lo que haré es ir intentar ver las cosas concretas que quiero.
y hacer solo las cosas, digamos, más necesarias. Porque claro, es que el juego, claro, nos da muchas posibilidades, ya que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a, claro, en un Souls que haces, explotas todo lo que puedes. Lo recorres todo, lo coges todo, coges todas las armas, vas a todos los jefes opcionales o no. Y en este igual, pues es, no hace falta eso. O no es tan necesario. Porque hay muchos jefes que no te hace falta ir a ellos porque no te dan cosas o mazmorras. Porque no te dan nada. Si por ejemplo te estás haciendo un mago, no te dan cosas igual que te puedan ser útiles. Vale, el dragón de magma está aquí a la izquierda, ¿verdad? Que es lo que me comentabais antes. Esto me acuerdo. Vale, y allí dentro hay un tío, hay un smoke con un martillo. Ya, de este sitio me acuerdo. Vale, subimos el nivel. Ya tenemos un nivel importante, ¿eh? Ya hemos pegado ahí un buen subidón de nivel, vale. Sí, seguimos subiendo fe. Hay que seguir subiendo la fe. Vale, aquí me acuerdo que esto era como una especie de asedio al castillo y que estaba lleno de gentío. Vale, estos usan mucho el fuego. Vamos a suponer que tenga una cierta inmunidad al fuego. Vale, ya, sí. Ya. Pero bueno, ¿cómo me puedes haber visto desde ahí? No te preocupes, mira. Que ya te llamo yo para que vengas. Venga, anda, ven para acá. Ven aquí. ¿Estos troncos me interrumpen el paso, no? Además, esto no solo te hace. No solo te da con el fuego, sino que además te pincha. Joder, ya se me ha escapado. Uy, cuidado, que viene una señora de esas. Una loca de estas. Vale. Vale, me ha matado, ¿verdad? Sí, mierda. Sí, serviente de magma. ¿Te va a dar otra espada como la...? ¡Sí! Hostia, pues no lo he probado. Oye, puede ser buena idea. No me acuerdo lo que da este enemigo. Bueno, lo que recuerdo es que es fácil de matar porque se le puede matar con flechas. Y no te tienes que liar mucho con él. Pero vamos a coger los dineros. Los dineros son lo primero en este juego. Vale. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Vamos a hacer las cosas con un poquito más de calma. En lugar de ir frontalmente. Vale, vamos a evitarnos esto. Qué raro que aquí no salgan esqueletos de estos que reviven. Vale, allí hay gente matándose, ¿no? Siempre me llama la atención estas muchachas que están por ahí siempre como a su puta bola. Ah, mira, ahora los dos. Esto es muy curioso. Se están matando entre ellos y ahora los dos deciden que yo soy el enemigo. Sí, lo que pasa es que hay que tener estadísticas para poder usar estas armas a dos manos, ¿eh? Vale, este fuera. Vale. Que tenemos flor de fuego, vale. Lo que pasa es que con esta arma, si hacemos daño de fuego, yo creo que no va a ser muy útil contra este señor. Bueno, este no creo que me vaya a esquivar muchas flechas, ¿verdad? Aunque eso sí, me da la impresión de que se mueve muy rápido para lo rondo que está, ¿eh? ¿Esa saladera que lleva en la cabeza? ¿Dejará en algún momento de tirar fuego?
que tener mucho cuidado con los golpes a través de las paredes. Que en este juego son muy habituales. ¿Qué viste el otro día que me tiró? Oye, eso es muy Smoke, ¿eh? Se nota que hay muchas mecánicas que las han... Joder, con el Spin to Win. A ver. Madre, había uno de estos que tenía un látigo más adelante que no fui capaz de matarlo, ¿eh? Vale. Casco prelado ígneo. No recordaba que esto me lo, que me dieran el casco aquí, ¿eh? ¿Esta puerta se abre? Vale, no recuerdo qué había aquí. Manual de armero 7. Y lo que recuerdo de eso es que me dio la impresión de que este castillo tenía mucho menos de lo que parecía. Vale. Huevo durmiente. Nada, que esto nos lo dan los búhos. O sea que vaya, vaya drop. Vaya premio. Bueno, la runa dorada no está mal. Nunca me encontrarán. Nunca me encontraron. Eso es un tío que está escondido. Vale, está aquí. Vale. Sobreviviré, lo juro. Pronto volveré a la mansión del volcán. Pues nada, va a ser que no sobreviviste, majo. Lo lamento por ti. Vale, pues aquí... esto es lo que me... Me pareció que tenía poco premio esta zona. Para lo correosa que era. Que luego ahora hay que matar un montón de... Ahora hay que matar un montón de cosas. Me pareció que tenía muy poquito... Me pareció que tenía muy poquito premio. Pero son brutales las armas a dos manos. O una por mano. No, no he probado, ¿eh? No he usado armas. De momento no he usado. No he usado armas con. No he usado un arma en cada mano en ningún momento. Siempre he llevado el arma a dos manos. Bueno, en esta he llevado casi siempre el arma a dos manos. La madre que la pare, que la matricula. ¿Y esto? Mira que bien, júntense ustedes, por favor. Vale. Adquirir materiales que hay aquí, vale, piedra volcánica. ¿Y esto? Mariposa de llamas. Bueno, puedo pasar de estos. De ese no puedo. Del principio puedo pasar, de este no. Este lo tengo que matar. De aquel puedo ignorarlo, pero este no. Este no lo puedo ignorar. ¿Me he visto? Esto de esconderse aquí, qué sensación de seguridad, ¿eh? Vale. A ver si le puedo dar por lo menos los dos primeros galletones. Antes de que se dé la vuelta. Joder, estate quieto. Vale. ¿Y esa explosión? Ah, vaya. Uno de estos, vale, no lo había, ni lo había visto, ¿eh? Mierda, he llegado tarde. Vale, venga, ven para acá. Vengo este para jaca, venga, venga para acá, anda. Haga la carga, anda, si es tan amable. No, eso no. Oye, este solo tiene un cañón. Me he fijado que este solo tiene un cañón. Por cierto, ¿qué me han soltado? Vale, flor de fuego y mariposa de llamas. Vale. Venga, se acabó. Vale, pero de estos los tengo que matar porque luego para el dragón de magma que está aquí detrás me van a molestar. Sí, no, venga, estos aquí con la adoración de los cadáveres, venga.
El rito de la muerte. No está bien visto. ¡No! A lo que le encuentro este arma. ¡No! Hostia. Lo que le encuentro este arma es que le falla un poquito. Mira. Hostia, a veces hay cosas que no acabas de ver nunca en los enemigos, ¿eh? Porque yo esto... Yo creo que ese ataque no me había coincidido nunca. Pero tenemos esa sardinilla aquí. Madre, llevo tanto rato sin él ya. Que no me acordaba de la pobre, de pobre sardinilla. Vale, y aquí tenemos el dragón de magma, si no recuerdo mal. Y aquí me dejó un montón de objetos que no llega a coger. Porque creía que el magma hacía mucho daño. Pero bueno, que este lo vamos a matar en un momento. Este, vamos, esto lo matamos en un momentín. Porque este se va a buguear aquí. Quemando el mamón. Y me va a matar como no me espabile. Vale, ya está envenenado. Vale, y ahora vamos a ir metiéndole hemorragia. No recuerdo si este es vulnerable. No recuerdo si este es vulnerable, ya os digo. No recuerdo si es vulnerable a la hemorragia. Supongo que sí. No, esto no, espera, que estoy tirando veneno. Acelerar el tema. Porque así con la hemorragia vamos más rápido, que mete buenos bajones. Es verdad que este jefe no es excesivamente difícil. Que ya que luego en otros sitios lo he matado, pero... Pero así nos ahorramos la faena de tener que andar peleando con él. Pero no parece que le acabe de entrar hemorragia, ¿eh? Sí, ahí, sí, sí que le entra hemorragia. Bueno, hay que contar que luego cuando le metemos una hemorragia, luego cada vez más caro meterle hemorragia. Pero bueno, con el dinero que nos va a dar vamos a recuperar las flechas sobradamente. Pero cuidado con la espada. Que te he visto venir, majete. Venga. Ni hace falta ni moverse, ¿eh? Venga, una hemorragia más y eso se acaba. Es que además es que es un plis. Pero hay que tener cuidado con un poquito con el fuego, vale. Cuando hace esto. Y que, porque hay que tener cuidado porque a veces se nos mueve de aquí. Y hay que apuntarle al cuerpo, no a la cabeza, que yo le estaba apuntando a la cabeza. Ya, cuidado. Que por cebarme me va a acabar matando. Vale. No quedan ahí menos ya. Yo creo que si le entrará la hemorragia pronto. Bueno, si no, ya lo mato con las flechas. Vale, se fini. Vale, ¿cuánto dinero me das? Me da muy poco dinero, ¿eh? Vale, corazón de dragón. Vale, y no, pues no me ha dado otra, ¿eh? No me ha dado otra arma de estas, ¿eh? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? Hostia, esto no me suena. ¿Qué me pasará? Gritando. Pero ya encuentras a Alexander Harrum, búscalo en medio de la lava.
Esta zona no la andé. ¡Ay, amigo! Espera. Oh, mountain of fire, bake me in your flame. Ah, good lady. I hardly think you're here to temper yourself with your timing, though. Is I've been making just the thing for you. Take it. I'm Vale, no lo tarro. I won't be able to temper my body such that it'll never crack again. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught. Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Here, perhaps I'll head eastward. There's an old saying above the lofty. Vale. Vale. Que me quemo. Pero vamos a darle. Hostia, no tengo comida para sardinilla. ¿Cómo puede ser que no tenga comida para sardinilla? Hostia, no tengo ni la fórmula. De las vallas. Sí. Joder, será por... Joder, será por vallas, ¿eh? Que darle de comer de vez en cuando a nuestro caballito, hombre. Que lo tenemos ahí abandonado. Vale, por aquí. No. Coño. Oye, pues este no había seguido su cuesta en ningún momento, ¿eh? Claro, y estos objetos que había aquí no los cogí. Ahora, espera, que hay que echar, que tengo que ver lo del jarro. Que no me he fijado esto, que era un casco. Aquí. Vale. Tarro. Tarro que al ponerse boca abajo cabe perfectamente en la cabeza. Hecho con orgullo por Alexander Puño de Hierro. Al haberte comido el tarro con eso del poder de la amistad, aumenta la potencia al lanzar objetos que sean frascos o similares. Ah, bueno, está bien. Por lo menos tiene una cualidad. Que ya es algo. Vale, entonces no hay nada más. Oye, no recuerdo que hubiese estado aquí la otra vez. O sea que esto me lo había saltado. Y eso que me he saltado un par de pasos de la aventura. Me salté el primero y luego ya no me salían los otros. Espera, que tenemos aquí unos amiguetes. Que nos quieren conocer. Vale, venga, escudo en la espaldita. A la regeneración más. Recuerdo que estas bombas de fuego que tiraban estos mamones hacían un montón de daño, ¿eh? Como podéis ver. De esto sí que me acuerdo. Vale. El bote gigante. Las otras uvas que hay. Uvas o dulces para el caballo. Vale, nada, pero era por tener unas pocas por si las necesitaban en algún momento así de apurillo. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Vale, ¿dónde estamos del mapa? Estamos muy lejos. Yo quería ir aquí y estamos muy lejos, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué había? Ay, amigo, ya me acuerdo de esto. De esto ya me acuerdo. Aquí había un amigo, uno de mis amigos osos. Vale, que nos servía... Vale, para romper esto. Lo que no recuerdo es dónde estaba el oso.
Bueno, seguro que lo voy a ver. Vale. Cabaña del ermitaño. Esta gente no tiene pinta de ser muy ermitaños, ¿eh? Magma, magma lodoso. Vale, luego habrá que echarle un ojo ese. Espera, vamos a echarle un ojo al hechizo ese. Que luego no me voy a acordar de él. Ya no está aquí. Ah, hostia, no, es un, vale, es un hechizo de inteligencia, vale. Dispara un trozo de magma que explota tras un tiempo de espera, vale. No sé por qué pensaba que sería del otro bando. Vale, ven para acá, anda. Vale, gracias. Vale, vamos a ver si podemos pasar del oso amoroso. Joder. Sí, yo paso de él, pero él no pasa de mí, ¿eh? Este cabroncete ahí. Vale, esto pasamos. Joder, no me vas a dejar en paz, pesado. No, no me voy a dejar en paz hasta que me chupe todos los botes. Me cago en la... Hasta que me mate, mierda. Joder, me ha matado el pequeñín, ¿eh? Las que curan más es sardinilla de la... De la sardinilla de la torrentera son las de nieve. O las de nieve. Ostras, esta no sé cuál es. Esta no sé cuáles son. Bueno, hala. A ver. Hostia, mira que me han dejado... Joder, mira que me han dejado lejos. No había otra gracia más lejos. Creo que había una gracia un poquito más adelante donde me han matado. Pero bueno, como ahora esto lo vamos a pasar del tiro. Como una bala, mientras estos se van matando ahí. Además eso es curioso, tú te pones ahí a pegar y de golpe todos se vuelven contra ti. Esto es como, esos son como cuando ves una pareja por ahí que se está peleando en la calle. Y dices tú, hostia, pobre, y te metes en medio y luego acaban los dos contra ti. Algo parecido, ¿no? Mira esta cascada de lava. A ver, vamos rápido. Ahora vamos a pasar del oso olímpicamente. Vamos a ir todo el tirón. Joder, estos botes. Joder, vaya daño que hacen los dichosos botes. Esos, espera, mira, nos hemos dejado esto antes. Vale, de esto pasamos. Vale, el oso nos va a salir ahora aquí delante. Vale, al oso hay que darle un poquito de esquinazo. Vale, para ver si nos deja en paz. Dinero. Hostia, que no lo he cogido, mierda. Bueno, ahora sí que nos hemos deshecho del oso, ¿verdad? Sí, no viene, vale. Ahí ya podemos ir con un poquito más de tranquilidad. Bueno, esto es casi tú. Mira, joder, nos han matado a lo de una gracia. Bueno, como siempre, ese es mi destino. Morir a lo de las gracias. De las hogueras, no de las ballesta. Vale, esta es la ballesta de repetición, si no recuerdo mal. Bueno, todavía no tenemos dinero suficiente para subir de nivel, o sea que hay que seguir para adelante. Bueno, mira. Y aquí es una buena zona de farmeo de... Esto es una buena zona de farmeo para huesos, ¿eh? Si no los puedes comprar... Mira estos mamones.
Mira, un 2x1. Qué suerte, qué potra. Mira, que hay otro ahí. Hay que tener cuidado con estos. Porque estos te pillan por la espalda. Y te hacen un hermoso crítico. Vale. Vale. Sardinilla de la torrentera. Oye, la verdad que no está mal el nombre, ¿eh? Me ha gustado. Vale. Mierda, mira lo que hay allá arriba. Vamos a pasar de ello olímpicamente. No me voy a entretener con esta, con estos bichos. Si puedo evitarlo. Mira, ahí va. No recuerdo si el primero que vi fue ese. Cuando jugué la primera vez, no recuerdo si ese fue el primero que vi. A veces parece que son de buey, ¿eh? Mira, ahí tenemos uno de los grandes. De esos medianos, hoy quiero poner. Espera. ¿Quieres bajarte el caballo, por favor? ¡Uy! Madre, me cago en la... Madre, qué poco me han durado. Vale, ¿y este qué da? Daga manchada de sangre. Vale, ¿quién me ha tirado eso? Ese garrote no está mal, ¿eh? Tiene buena... Tiene buena pinta, ¿eh? Que además hace hemorragia... ¡Ey! Espera, que tengo uno detrás. Tengo uno de estos pequeñuelos. Bueno, vaya masacre que he hecho en los pobres semi-humanos. Vale. Así se van a acabar extinguiendo. Mangas de hechicero errante. Vale. El set de hechicero errante. O sea, que esos eran... Mira, estas parecen de las que... Estos son aldeanos, ¿eh? ¿Os fijáis que son como las que estaban de fiesta de los molinos? Como las molineras. Esos son los habitantes de las tierras internas. Busto parlante, qué hermosura. Este es el que me decís el otro día, el de qué hermosura. ¿Y esto? Ah, este... me cago... Bueno. Ya vale, ¿no? Venga. Nada, hombre, no, tampoco hace falta enfadarse. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Un arco rúnico, algo similar, vale, esquirlas de luz. Vale, ya veo lo que... Vale, ya veo lo que... Vale, ya veo lo que me espera, espera. Espera, espera, espera. Vale, primero esto. Vale, y aquel supongo que me va a tirar magia, igual que el otro. O sea que vamos a suponer. Vamos a suponer. Hay que matar primero a este. Vale, luego a estos. ¿Dónde están los que me tiran magia? Vale. Uno está aquí debajo. Vale. Ah, vale, que tengo otro mago de estos coñón allí, vale. Vale. Joder. No, 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 no. Venga, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago. Sí, que tú castea, que ahora te doy yo. Vale, bueno, anda. No, atrás, atrás, espera.
Espera, hostia, que no tengo maná. Vaya castañazos que pega esta, ¿eh? Venga. Ahí está. Vale, ya la tenemos. No, y he fallado. Bueno, menos mal. Porque no la había pillado. Vale, ¿qué nos da? Aparte dinero, piedra de la... mira qué bien, piedra de la memoria. Un hueco más para... alguna cosilla, piedra luminosa. Vale, de momento nada más. Otra masacre más. Otra muesca más en nuestra espada. Vale. Vale, podríamos volver atrás. Podemos volver atrás para gastar la pasta, pero yo creo que debe haber más gracias más adelante. Vale, ¿dónde estamos ahora? Vale, y aquí ya no hay marcha atrás en esa zona, vale. ¿Y aquí qué hay? Vale, esto es una tumba. Vale, bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí hoy. El próximo día ya exploraremos esta tumba, porque si no se me hace tarde, que es ya la 1:10. Y hoy hemos hecho un buen rato de stream. Y os digo que voy a hacer muchos más capítulos ahora que la otra vez, ¿eh? Y la otra vez creo que le metí más horas. Claro, lo que pasa es que también hice más horas fuera de cámara. Vale, ¿cómo se llama este lugar multicolor? ¿Cómo se llama esta tumba? Tumba del héroe Jelmir. Bueno, de momento vamos a gastarnos aquí el dinero y continuaremos aquí el próximo día. Tendríamos que mirar también de ver si podemos subir las armas. 23, vale, 24. Con 24 creo que ya podemos optar a otra arma que teníamos por ahí, un arma de fuerza. Con 24 puede que... ya, vale, ya optamos, a esta, a dos manos. Vale, ya tenemos otra arma bestia. Vale, y a ver cuál es el ataque. Vale, este ataque no está mal, ¿eh? Uy, lo que pasa es que, bueno, hacemos un poco de fat roll. Pues bueno, compañeros. En esta tumba de Jelmir está... ah, ese arma que es un... que es el dedo de las manos. Uy, pues a ver si lo encontramos. Pero bueno, esto ya será el próximo día. Bueno, compañeros, como siempre, muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por el apoyo. Y como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Y por cierto, portaros bien. Venga, adiós, adiós, chao.